Tenkan. Existen tres formas de practicar Aikido, tres métodos. Esos tres métodos distintos existen. Gono Keko, Juno Keko, Sorekara, Sumimasen, Juno Keko. Gono Keko. Training, if you have go, Yugen's method, go, that is Abdal. Go no keko son los ejercicios para coger fuerte, dejarse coger fuerte. Y después moverse sin problema. Juno Keko es el suave, el método suave. No, entonces en tal caso no se coja fuerte, suave. Para estudiar el movimiento. Juno Keko es la forma dinámica. Juntos. Esos tres métodos distintos de entrenamiento. Juno Keko es el suave, que no coja tan fuerte. Y hacemos el movimiento suavemente. En el Juno Keko no pares. Ahora practicamos Go no Keko. Y ahora cogemos todo lo fuerte que podamos. Y se mueve uno sin problema. Que no te preocupe tu compañero. Hay que avanzar. Va a coger fuerte. Que cojas fuerte tú ahora. Hay que avanzar hacia adelante. No empujes. Perdón. Yep.
Cuénteme. Second problem. Segundo problema. One. Two. Ese bloqueo del brazo, eso es. Hay que evitarlo. O sea, esa flexión hay que evitarla. No lo hagas con la fuerza bruta, empujando. Y no tires. Tienes que avanzar con tu centro. No empujar, no tirar. Avanzar y realizar el Tenkan. Avanza y realiza y gira. Que no tienes que hacerlo con el brazo, sino con tu centro. Avanza ahí, eso es. Muy bien, muy bien. Y gira. Avanza con... eso, y ahí. Estoy usando la mano de ella, de la contrincante. No estoy usando. Y no estoy usando tampoco ni el pie ni la cabeza. Puedo andar con las piernas, con la cabeza, con los dedos. Puedo andar. Así no puedo andar. Así no puedo avanzar si bloqueo el hombro. Esto está prohibido. Muévete libremente. Y realiza el Tenkan. Muévete libremente sin bloquear el brazo, sin bloquear el hombro. Tienes que girar la muñeca. Y entonces puedo avanzar. No empujes. Si tienes un compañero débil, no hay problema, pero si tienes un grandote fuerte, te bloquearás. Así no se puede mover uno. Thank you.
sin empujar, sin tirar. Con la palma de la mano señalando hacia arriba. En el Honbu Dojo, cuando llegaba un principiante, en la primera hora teníamos que hacer esto. ¿Por qué? No lo sé. A mediados de los años 50, en el Honbu Dojo, nunca nos explicaban por qué, pero había que practicar esto. Luego viene Shihonage Urawaza. Yo tenía 13 años, medía 1,40 m. El maestro Arikawa, cuarto dan. Era muy brutal. Nunca se sentaba nadie al lado suyo. Nadie quería practicar con el maestro Arikawa. Pero cometí el error tonto de irme hacia él. Le he dicho, onegai shimasu. Me miró y me dijo, levántate, por supuesto. Atáqueme, por supuesto. Ese momento en el que me tiró con Shihonage Urawaza y empecé a ver las estrellas cuando mi cabeza colisionó con el suelo, no lo olvidaré. Ese fue mi primer entrenamiento en el Honbu Dojo. Nunca nadie me explicó cómo hacer el ukemi, cómo caer. Levántate, ataca y pumba. A pesar de ser un niño joven, no tomaron consideración alguna. Ahora ya la gente cuando tiene un moratoncillo ya están quejándose. En aquella época tenía todo el brazo morado. No había un moratón, era un moratón continuo. No había niños. Algún adulto tenía que ocuparse de ese niño si llegaba alguien, algún niño. Los primeros 3 meses, los Uchideshi, maestro Tamura, maestro Noro, me han machacado todos. Para que no estuviera al día siguiente en el tatami. Pero después de tres meses decían, bueno, parece que no se va, habrá que tratarle mejor si va a ser uno de los nuestros.
zurzeit die Kinder oder Jugend so getrennt gemacht hätte, am nächsten Tag kommt keiner mehr. Hoy en día haces algo así y ya no viene nadie al día siguiente. Pero bueno, hace 60 años, los tiempos viejos. Este ejercicio lo hacían todos los principiantes. Tres pasos. Esto también cogiendo fuerte, sin consideración. Mis piernas, mis manos, mi cabeza, puedo mover, aunque no pueda mover esa parte de mi brazo. No hacer ese tipo de movimientos bruscos. Y avanzando. Estoy siendo un poco malo. Thank you.
Eso estaba bien. Ya Ryu no Keko. Dejar fluir, ya no sin cortar, ya prácticamente no nos dejamos coger. Nos adelantamos al movimiento. Mi atención no está en ahí, en el brazo, sino en todo el cuerpo de mi compañero, no ahí. Un golpe definitivo. Ese es el método japonés. No es finta aquí, finta allá, pim pam pum, sino es golpe definitivo. 100% acabarlo. Ahora naturalmente no es que haya que hacerlo así, pero sí con ese sentido definitivo de proyección total. Sentir ese que viene. Para eso entrenamos todas esas técnicas que hacemos. En realidad, finalmente se trata de ese movimiento definitivo. Dejar comer, dejar que venga. Primero, Kono Keiko. Con fuerza. Después, Ryu no Keiko. Fluido. El codo. Despacio. Richtig passen.
nos dejamos coger fuertemente en el método Go no Keiko. Y muy preciso. Un agarre preciso. Ah, si no hay espacio, bueno, pues no hace falta lanzar al suelo al oponente, teniendo siempre en cuenta el espacio. Y si hay suficiente espacio, ejecutamos. Este último ejercicio, esto sería el problema en ese tipo de intento. Mis dedos están libres, mis piernas están libres, mi hombro está libre. El mismo movimiento que en Suaribaza Kokyuho. El reverso de la mano con la muñeca del contrario. Si lo haces de esa forma no va a funcionar si no llevas correctamente el codo y el codo del compañero. Eres fuerte y sigues haciendo con fuerza. Contact and
Así te estás bloqueando, de esa manera. No levantes tu propio codo, levanta el de tu contrario. El tuyo bajo, el suyo hacia arriba. Estás haciéndolo demasiado pronto, el movimiento. Primero tienes que absorber, por así decirlo. O sea, No consigue que no te muevas. Perdón. Se excusa. Es un problema de la distancia. Hay que reducir la distancia. Porque está demasiado reducida, no puedes hacer el movimiento. La distancia. Si aumentas un poco la distancia, debería funcionarte. Si esa distancia se reduce un poquito, no va a funcionar. Por favor, prestar atención a la distancia. Pueden ser una cuestión de 5 centímetros. Y se hace muy difícil. Y con la distancia correcta, entonces ya se puede mover uno. Primero, un movimiento previo y luego ya se puede proyectar. Despacio. Me levantas el codo ahí. Eso está bien. Thank you.
Liman bebé. Mon côté. Hop. La fesse. Sanchatar. Una de las lecturas. El triángulo, la forma del triángulo. Hanmi is herfte. Hanbun. Hanmi de la mitad. So, in Aikido, wie man bewegt, bleibt immer diese Position, nicht verlieren. No perder la postura, Hanmi. Das ist maximal, minimal. La forma más abierta, la forma menos abierta. Wie man bewegt. Das ist immer diese Hanmi-Position, nicht verlieren. Es siempre la postura Hanmi, no perder la postura Hanmi. Ja. Und mal. When we move something, we must stand Hanmi. Hey, once more. Shihō nage omote waza. I have me katate dori shihō nage omote waza. Is there anybody who doesn't know this technique? También se puede hacer así. Es fácil, ¿no? ¡Ay, Shihonage omote waza. Not. It's too much. Only one step forward. Then cut down. Shifu nage omote waza. Can you hear me? No. One step. Un paso, cambio y tirar. ¡Ay, no! Same timing. Yeah, all the things, right? Mm-hmm.
Gracias, muy bien. Lo han hecho muy precisamente. Delante, detrás. Así hay que entrenarlo siempre. O con Tenkan primero. Urawaza es cuando está detrás el oponente. Omotewaza por delante tenemos. Meet partner, with partner, without partner, just same movement. With Boken or without, just same movement. Right. Hey, ancora. Los que tienen Dan igual se preguntan otra vez la misma técnica. Pero cuando cogen el Boken parece que olvidan la técnica. Machen Sie irgendeine Shihomage. Keine richtige. Hay que hacer el shihonage correcto. So. Ohne Bokto, ohne Jo. Na Hand. Oder in Hand Schwert halten. Bokto halten. Oder Stock halten. Genau gleiche bewegen können. Hay que saber hacer la misma técnica independientemente de tener un Boken o no. Boken o yo, perdón. With partner, it's easier. Con el compañero es más fácil. But without partner, it's a little bit difficult. And with Boken o yo, it's
sin el compañero y si encima se añade un poco en un yo, es más difícil. Wenn Sie sagen können, ich kann, if someone can say I can, then with Woken, with Joe, without partner, or with partner, just same movement, just genau so bewegen können. Hay que ser capaz de moverse de la misma manera. Dann vielleicht können Sie sagen, ich kann. Entonces quizás pueda decir, yo sé hacer esa técnica. So, without Bokken or Joe, or with Bokken, or with Stock. Just same bewegen, können. Mismo movimiento. Pero parece que cuando coge el Bokken o el yo ya no funcionan las cosas. Das ist noch nicht genug. Egal mit Partner, ohne Partner, with Bokken, with yo, just same, just genau so bewegen können. Dann können Sie sagen, ich kann. Si sabe hacer el movimiento igual con compañero o sin compañero, entonces podrá decir que sabe hacerlo. Wissen ist nicht so wichtig. Können, das ist aber wichtigste. Lo importante en Aikido no es saber, sino poder hacerlo. Tausend Techniken können oder wissen, aber keine einzige Technik richtig bewegen kann. Das ist zero in Aikido. Conocer mil técnicas, pero finalmente no saber ejecutar bien ninguna, no vale. Deshalb müssen wir immer auf der Matte wiederholen, 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 wiederholen. Por eso hay que repetir y repetir en el tatami las técnicas. Ja, damit Sie brauchen nicht mehr oben irgendwas denken. Ihr Körper bewegt er automatisch. Su cuerpo se moverá automáticamente, ya no tendrá que pensar. Dafür üben wir immer auf dem Matte Shihonage, Shihonage, Iriminage, Kopegashi und. Por eso practicamos todas esas técnicas, una y otra vez. No existe suficiente. Esa palabra no existe en Aikido. Lamentablemente. Wenn in Aikido solches Wort existiert, dann ich habe ja schon genug gemacht. Si existiera esa palabra en Aikido, sería, bueno, pues ya ha hecho suficiente. Pero yo considero que todavía no es suficiente. Cada persona tiene una característica física distinta.
500 personen sterben, dann 500 verschiedene Bewegungen Shihonage. 500 personas distintas, 500 Shihonage distintos. Aber egal, wie viele Leute kommen, dass ich bewege, meine Shihonage, und richtig bewegen können. Pero da igual con quién practica, yo debo saber hacer mi Shihonage. Sudamos mucho, para eso practicamos. Tenemos problemas de condición. Pero hay que practicar una y otra vez. No necesita pensar, sino su cuerpo reaccionará automáticamente. Cuando tenga la espada o el yo, moverse de la misma manera. Ese es nuestro entrenamiento. Jede Bewegung, jede leere Zeit. Da muss man ja immer wiederholen, wiederholen, wiederholen. Hay que repetir y repetir. Für uns, außer wiederholen, gibt es. Para nosotros, más que repetición, no hay nada. So, das war Shihonage. Eso era Shihonage. ¿Qué quieren hacer? ¿Hay alguna cosa especial, algo que...? ¿Qué tipo de Irimnage? Direct, ano, masu no omote Irimnage. Irimnage no omote. ¿Qué es? Ano, ¿dono fogeki hoho? Pero, bueno, ¿qué tipo de...? ¿Dónde se está practicando eso? Te está preguntando. Es un poco difícil, pero vamos a hacerlo. Atención, ¿no? Despacio. ¡Bam! Irimi, irimi. Normalerweise langsam, wobei das normalmente se iría direct. Gibt ja keine Technik. No existe técnica. Moverse directamente. Das sehr, sehr einfach, aber diese Timing, das ist auch sehr schwer. Und wenn Partnerseite einfach so kommt, das ist schwer. Es fácil, pero el timing es difícil. Partnerseite, wenn ich stehen bleibe, volle durch. Da! Je stärker solche Kraft kommt, desto einfacher. Cuanto más fuerte viene, más fácil. Pero si viene así, despacito,
entonces no se puede, entonces se complica, es difícil. Atravesar, no hasta ahí, sino atravesando. はい、どうぞ。